prevenir enfermedades del corazón. Dr. Bartis, welcome to the program. Thank you. It's glad to be here. What are the recommendations, according to your practice, that people need to follow to prevent or manage heart disease? Well, in order to prevent heart disease, you need to know what are the risk factors that cause or lead to heart disease. Now, there are two kinds of risk factors. One is the things that you cannot change, but it doesn't mean you cannot influence them. And the other ones are the ones that you can change. Okay. And among the ones that you can change, there are two categories. One we call the major risk factors, and the other one we call the minor risk factors. So number one thing to do is do not smoke. Yes. Number two thing is to do is watch your diet. So cut back on salty food, which leads to blood pressure. Cut back on carbohydrates, which is basically starchy foods like rice, pasta, you know, potatoes, those kind of things. But most importantly, sugar. Okay? So all these things lead to high blood pressure, diabetes. Okay. So those are the secrets of success. And if you do all those things that I recommend, it'll keep you from aging faster. And so therefore you will get to be older looking younger. And exactly. Healthy. Salud para su corazón o su corazón, su vida. We want to make people aware how they can prevent heart disease and how they can help themselves to manage. Yeah, and of course, if you do have heart disease, you do need to be more careful. If we were to combine all those combinations, and if we were to pick one most important recommendation of all of those, what will that be? Do not smoke. Okay, very good. That's my number one. If you follow your diet, you exercise, you keep your cholesterol under control, you keep your blood pressure under control, but you smoke, you almost everything. Negated the whole thing. Lo más importante que es tu corazón, es un corazón tan pequeño que tú no sabes lo que tú le haces al daño con tus malos hábitos de alimentación. Yo te sugiero que tú te comuniques a Perfil Latino y ahí te van a guiar qué es lo que tú puedes hacer. Es muy importante, tu corazón, tu vida. Bueno, más que todos los cambios que yo he podido notar en nuestra comunidad, especialmente con las personas que hemos estado interactuando, ha sido que las personas tienen más conocimiento sobre los factores de riesgo de problemas del corazón. También en nuestro currículo, como podemos ver, cubrimos maneras de cómo nosotros podemos alimentar nuestro cuerpo de una mejor manera y también cómo tener un estado físico mejor. Y una de las cosas es importantes es la vida sedentaria que tenemos. Verónica da clases de Zumba. Y entonces, pues me encanta porque yo he visto cómo las personas se han motivado a cambiar su vida sedentaria para hacer un poco de ejercicio. Hemos experimentado a través de los medios sociales un cambio, ha sido una alerta. Fíjate, una de las cosas que estoy muy orgullosa de nuestro proyecto es que el día de Pascua, el día en que más gente va a la iglesia, nosotros hicimos una presentación de Tu Corazón, Su Vida, en la iglesia de Santa Teresa. La iglesia estaba llena. Perfil Latino, el programa de la comunidad, quiere enseñarle a usted los riesgos, los beneficios de cuidar de su corazón, su vida. Bueno, muchísimas gracias y nada, súper contentos de seguir con este programa y seguir educando más a nuestra comunidad.